Bueno, pues bienvenidos todos una vez más a esta sala virtual de la CIGE. Y bueno, hoy tenemos a Andrés Villegas Cortés, que ya es bien conocido en este sitio, en esta sala. Bueno, Andrés es vocal de la CIGE, ha sido, o es, bueno, miembro fundador de la Academia Colombiana de Genealogía. Bueno, es también profesor universitario hace más de 20 años, una persona muy, muy activa, muy interesada en aprender más. Ahora está acabando su magíster, un magíster en historia. Bueno, es autor de muchos trabajos genealógicos. No es la primera charla que da aquí. Así que, bueno, pues es una persona con buena experiencia en esto de la genealogía. Y aquí en la CIGE, pues está al frente, digamos, de este incipiente club de lectura, porque hemos tenido solamente una reunión, pero con mucho éxito, con muy buen sabor de boca, quedó muy buen sabor de boca. Después de esta reunión, y que el miércoles que viene tendremos la próxima reunión. Está puesto en la web, hemos puesto también el enlace aquí en el chat, por si alguien quiere apuntarse. Y bueno, hoy nos va a hablar de pintura de las tierras, pantanos y anegadizos del pueblo de Bogotá, que es el título de la charla que nos ha traído Andrés. Así que bueno, como veo mucha gente nueva, simplemente, bueno, pues mientras dura la ponencia, la charla, pues mantenemos los micrófonos apagados. Y eso sí, por el chat pedimos turno de palabra, porque luego, bueno, pues todos podremos encender el micrófono y preguntar a Andrés siguiendo ese turno que hayamos pedido. Así que sí, mucho más. No sé, Juanjo, si tú quieres añadir algo. Perfecto, podemos dar comienzo. Pues Andrés, cuando tú quieras. Juanjo Mariano, muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos nuevamente. Y ahí rápidamente a Estelita, que también es mío. Un abrazo fuerte. Y a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. De manera muy especial a dos personas de mi familia, a quienes más este tema les parecerá muy interesante porque tiene que ver con ancestros nuestros, además. Y es un tema que, para mi gusto personal, ha sido no solamente tema de investigación, sino que fue inclusive un tema de una de mis de los papers que nos tocó preparar para nuestra maestría en historia. Y bueno, de ahí para acá ha tenido algunas variaciones y hoy digamos que estoy presentando la más cercana a lo que quería compartir con todos ustedes en la tarde de hoy. Muy bien, voy a tratar de no forzar mucho mi garganta porque recién iniciamos clases en la universidad y acá en Bogotá en esta época es una época de muchos vientos y lo llamamos el de las cometas, el mes de las cometas, porque sopla mucho, pero en Bogotá llueve mucho y los cambios de clima afectan a la garganta. Voy a estar bastante cerca a mi equipo y voy a estar hidratándome mucho, pero no incomodarlos un poco con los bajonazos de la voz. Bueno, le agradezco mucho a la CIGE esta amable invitación para acompañarlos con esta charla. Como ya lo presentó Mariano, se llama La pintura de las tierras, pantanos y anegadizos del pueblo de Bogotá. Como ya lo comentó Mariano, preferiblemente los micrófonos en silencio, pues para evitar ruidos de fondo. Salvo para hablar, si hay algo pues, que se quiera interrumpir por alguna circunstancia, se dejó de ver, me dejaron de oír o cualquier cosa. La palabra se solicita por el chat, normalmente cualquier miembro de la CIGE, pero sobre todo en la cabeza de Juanjo, irá dando el orden de las intervenciones y de las preguntas. Solicitamos intervenciones, pues preferiblemente un poco breves, para no tomarnos la palabra y no armar acá. Pues para no acaparar y poderle dar espacio a la mayor cantidad posible a participar.
y lo que nos ha caracterizado siempre acá en la CIGE. Podemos discrepar, podemos no estar de acuerdo, podemos tener nuestra postura, pero siempre nos hemos tratado con mucha amabilidad y mucha cordialidad. Bueno, para quienes no están muy familiarizados con Bogotá, claro, soy consciente de que estamos, por lo menos en tres continentes que tenga yo en la cabeza en este mismo instante, o dos, por lo menos. Por lo menos los americanos y los europeos, estamos en este momento acá, pero no necesariamente todos hemos estado acá en Bogotá. Mi puntero láser, viendo en este momento, si yo les pongo esta imagen que están viendo, ese puntero láser rojo, ahí es donde yo vivo. Yo vivo en una localidad que se llama Usaquén. Saca es una palabra original, aborigen. Y nos vamos a desplazar a otra localidad que se llama Candelaria o La Candelaria, estamos mal denominada barrio de la Candelaria. Eso surge por allá en los años 70, 80 del siglo pasado. Un grupo de intelectuales quiere rescatar las casas antiguas de Bogotá y le pone el barrio de la Candelaria, además en honor a la iglesia de la Candelaria, que es una iglesia que queda en diagonal al Museo del Banco de la República y de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Quizás Omar, que estuvo con nosotros acá en Bogotá en la vigésima o vigésima segunda reunión americana, perdóname, o décima segunda, en Bogotá, estábamos allá en pleno centro de Bogotá. Muy bien, entonces, si esto es Bogotá, para que nos demos una idea aproximada, estamos viendo los cerros orientales arriba, es decir, al norte, estaríamos, se habla acá a la mano izquierda, digamos, de esa manera. El sur, es acá a mano izquierda, a mano derecha, perdón. Y el occidente, todo nuestro visual, pues va a ser acá. Entonces nos vamos a concentrar en una vista de lo que nosotros acá en Bogotá, Bogotá tiene una cosa que se llama la Sabana de Bogotá, por lo que se fundó Santa Fe. Y Santa Fe se funda sobre la sabana, pero la sabana hoy tiene como dos grandes sectores. Un sector que es sabana occidente. Hoy vamos a hablar exclusivamente sobre sabana occidente. En otra oportunidad tenemos, al momento les tengo otra charla muy interesante también sobre las tierras, de lo que ocuparon las tierras del norte, o sea, lo que se conoce en Bogotá como la sabana norte. Otro elemento que hay que comentar. Es muy importante, como saben ustedes cuenta, Bogotá estuvo constituido por una cantidad de humedales. Sabemos los humedales en el norte, los humedales sobre Stuba, que son importantísimos, se han mantenido más o menos en buen estado. Hay algunos en el occidente, acá en Fontibón, en Engativá, que es también otro pueblo antiguo. Y los humedales en el sur de Bogotá, que son también muy importantes. Recuerden esta imagen, esta como herradura con una entrada acá de agua. Recuerden mucho este nombre de Funza, porque sobre esa visual es que va a tratar esta charla. Y nosotros nos vamos a concentrar un momento en este pequeño cuadradito, un zoom, ahí rápidamente, a lo que fue el origen de la antigua Santa Fe. Vuelvo y recuerdo muy rápidamente para que se ubiquen. Cerros orientales arriba, es decir, eso es el oriente, y al norte está el izquierdo, ¿no? Resalté en un color diferente, morado, la principal vía de Bogotá, digamos, en su momento fue el Camino Real para Santa Fe. Pasa sobre la Plaza Central, hoy Plaza de Bolívar, y que dio origen, que es el eje, digamos, lo central. El desarrollo de Santa Fe como ciudad. Por ella, en algún momento más adelante, les contaré otras historias. Mi tesis de maestría es justamente sobre el desarrollo de Santa Fe. Están viendo sobre el Google Maps un mapa histórico de Bogotá. Claramente, esta es una transcripción claramente actualizada del mapa de Don Domingo Esquiaqui. Un capitán español, servicio de la corona española, y a quien fue a quien se le
mandó a, vamos a hacer el primer plano oficial de Santa Fe. Había unos dibujos de Santa Fe, pero no teníamos un plano. Y los planos más antiguos, lamentablemente, están desaparecidos. Y en el Archivo General de Indias, por lo menos hasta ahora, no los hemos logrado encontrar. Pero digamos que esta es una reproducción muy fiel. Yo me devuelvo un punto para que ustedes se den cuenta. Siempre veremos como unos dos ríos, como dos grandes vertientes. Son a los ríos a los que llegó las huestes de Jiménez de Quesada, provenientes desde Santa Marta. Llegaron por el Río Grande de la Magdalena, por el norte, Jiménez de Quesada primero tiene contacto con los indígenas de Suba y Cota, los pueblos muy importantes del norte, de la Sabana Norte de Bogotá, como les digo, hablaremos de ella en otra charla, y tuvo conocimiento, y cuando él llegó, guiado por los indígenas, él llegó a la zona, sitio de recreo del Zipa, perdón, sí, del Zipa de la región, se llamaba Teusaquillo, eso quiere decir Tierra Alta, más o menos donde les estoy mostrando, más o menos donde hoy día están los pies de una universidad muy conocida en Colombia, que se llama la Universidad de los Andes, además es reconocida internacionalmente. Y es más o menos, digamos, por acá. Por acá eran las tierras de recreo del Zipa y él se retiraba a estas zonas porque estas zonas, como ya lo vimos, eran anegadizas, llovía y se llenaban los humedales y por ahí no transitaba nadie. Muy bien, una vez ubicados ya en la Santa Fe Antigua, viendo el mapa, aquí voy a hacer un degradé del mapa antiguo para que ustedes vean lo maravilloso que es esto. El mapa es que aquí coincide perfectamente con el mapa actual de Bogotá, acá vemos el río San Francisco, para nosotros es hoy la calle 13 o el eje ambiental, y por acá baja el otro río, que es el río San Agustín, llamado para el pueblo o del pueblo, aquí se me escapa el nombre indígena, el de San Francisco, sí lo recuerdo perfectamente, Viracachá o Viracachá. Que quiere decir reflejo de la luna sobre el agua. Era el nombre indígena para este río, que era muy lindo, muy en épocas de mucho caudal, épocas en donde se secaba por completo. La Santa Fe Antigua no solamente fue una fuente de agua prodigiosa, sino una acequia donde lastimosamente también se contaminó profundamente y muy rápidamente, sobre todo con el acelerado desarrollo de la ciudad. Muy bien. Entonces esto es como una, digamos, cercanía a la idea de lo que tuvo inicialmente Jiménez de Quesada. Digamos que esto es una reconstrucción que hace Carlos Martínez, también sobre el plano de Esquiaquia aproximadamente. Y acá vemos la plaza central, el Camino Real. Es curioso, la mayoría de las ciudades, digamos, dentro de las orientaciones hispánicas, era que se crearan alrededor de una plaza. Curiosamente, Bogotá se desarrolló alrededor de tres plazas. En el número 10 estamos viendo la segunda plaza más importante que tuvo. Se llamaba de las Hierbas. Ahí llegaban todos los indígenas, porque recuerden ustedes que esto era Teusaquillo. Era donde los llegaba la corte indígena y se quedaba mientras llenaban de agua todas las tierras de la esa sabana occidente de la que iremos a hablar acá un rato, y acá, digamos, se reunían todos los indígenas, como era el Camino Real, acá están los dos primeros puentes que se hicieron sobre Bogotá, el primero sobre el río San Francisco, el San Agustín, después hubo una sucesión de ríos enormes, perdón, de puentes, y, por ejemplo, en lo que estamos viendo como el número 9, eso fue la casa y el solar de los hermanos Jiménez de Quesada, de Hernán y de Jiménez de Quesada propiamente dicho. Esto hoy día es centro histórico, no hay nada de lo que estoy mencionando. Donde tengo el puntero es el Banco de la República,
mostrando el número 8, Omar, si te acuerdas, ahí es el Museo del Oro, que es impresionante, es una cosa que yo sí les digo, cuando vengan a Bogotá tienen que venir al Museo del Oro, unas casonas que se han mantenido antiguas, pero son más republicanas, ya ni siquiera son, digamos, españolas, digamos, son antiguas, como digo, son republicanas. Y esta es pues nuestra actual carrera séptima de Bogotá, que hoy día es peatonal. Al frente, en el número 11, hay un conjunto de iglesias muy bonitas, la de las mártires, las, bueno, varias, y están, por ejemplo, enterrados varios de nuestros próceres, porque varios fueron fusilados en esta esquina sur, occidental de la Plaza de Bolívar. O un poco más abajo acá en un sitio que se denominó el jardín o la plaza de Jaimes, que era otro español, estaba su predio para esos fines. Pues aquí hacia el sur, hacia Úsmeca, que es Achipaque, Fomeque, hacia aquí al norte, que se denominaba el Camino de la Sal, Guatavita, Zipaquirá, Nemocón, Tunja, Sogamoso. Tunja, una ciudad importantísima, no en la conquista, sino en la colonia. Y esto fue lo que denominó Jiménez de Quesada como el Valle de los Alcázares. Muy bien, para este contexto breve para contarles, este es un dibujo de un jesuita de 1772, de Joseph de Morata y Aparicio. Él acá pinta el Cerro de Monserrate, el Cerro de Guadalupe. Pone saliendo el río de San Francisco posterior al Cerro de Monserrate, eso es un error. San Francisco sale perfectamente de toda la mitad de Monserrate y Guadalupe, y además no une los dos ríos, porque este es el río, el que les mostré, el del costado sur, el de San Francisco, pone a correr a San Francisco hacia el norte y a San a Agustín, y realmente es que San Francisco sigue este curso más o menos a esta altura. Si siguiéramos más o menos la lógica de la estructura de este dibujo, es donde se reúnen esos dos ríos. Hoy, para los bogotanos, es lo que se conoce como Plaza de las Mariposas o la Plaza del Centenario o el Parque del Centenario. Es una zona de recuperación, digamos que estuvo muy abandonado durante algún tiempo, etcétera, etcétera. Muy bien, ese es el plano sobre el que se basan todos los autores para hacer los dibujos, se llama así, plano geométrico. La ciudad de Santa Fe de Bogotá, sabemos que es una copia, porque es que aquí hace su original en 1780 y algo, 3, 4, pero no tenemos ninguna copia original del primer plano de Esquiaqui. Seguimos viendo nuestros dos famosos ríos acá, San Agustín, San Francisco, perdón, y San Agustín al sur, cómo continúan, y estamos ya visualizando que esto es sobre lo que nos vamos a concentrar, que es Sabana Occidente. Y por último, una acuarela de Sinrómica, antes de 1846. Inigualable, Mark hace una panorámica. Estamos viendo los cerros orientales de Bogotá y podemos ver más o menos antiguas casas coloniales. Las estamos viendo acá, pero láser. Y hoy día ahí queda nuestro Congreso de la República, este frontis del Colegio Mayor de San Bartolomé no existe, lo único que sí quedan son esta cúpula del Colegio Mayor, el colegio claramente, y en la cúpula de la de San Agustín, de la de San Francisco, sí, por San Francisco Javier, claramente, iglesia que está en perfectas condiciones en una de las expulsiones de los jesuitas de América. Desde el Nuevo Reino, la dejaron sin terminar y cuando los jesuitas volvieron, quisieron no tocarla y la dejaron para encontrar. La Catedral de Bogotá, algunas de las casas, curiosamente en este costado, no se alcanza a detallar en el dibujo de Mark, de Edward Mark, pero estaba la casa de uno de los personajes de los que vamos a hablar más adelante, era don Antonio Maldonado de Mendoza. Ya vamos a llegar a este personaje.
Y un mapa antiguo, un plano, perdón, de la ciudad de Bogotá, es un plano de la ciudad de Bogotá, es de finales de no, de 1800, principios de 1900. Es muy bonito porque ya considera un territorio que había sido, digamos, voy a poner unas comillas grandes, colonizado por los santafereños, que con una añoranza de que ya la ciudad se les parecía muy complicada y que ya tenía tren y tranvía y carros y caballos y cosas, y entonces ellos preferían irse para el norte, y por acá estaban como las haciendas de los hacendados bogotanos de la época, quienes les decían los orejones, que normalmente andaban con las orejas muy quemadas. En la sabana de Bogotá el sol es muy fuerte. Quien no usa sombrero se quema las orejas horrible y pues les decían los orejones, diferenciados de los santafereños, andaban como en procesión, ¿no? Siempre de gorro y con algo tapándose, que sea mucho frío, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos a lo que fuimos invitados. Ahora vayamos entonces directamente a nuestro dibujo. Este dibujo que se llama así, pintura de las tierras, pantanos y andadizos del pueblo de Bogotá, hecha por mandato de la Real Audiencia de la ciudad de Santa Fe, bueno, es una querella donde el fiscal contra don Francisco Maldonado de Mendoza, el papá de Antonio Maldonado, de quien hablaremos ya en unos minutos, y es una pintura que es de 1614, en la Bogotá de los años 90, empezó a circular entre círculos intelectuales un CD, que era lo que se usaba en la época, claramente, o se mandaba por email, y entonces mandaban, ¿no? Daban este plan, esta pintura. Tienen, mire, mire cómo era Bogotá, ya les voy a contar cuál era la confusión que las personas tenían frente a este mapa directamente. Plan, perdón, darle en términos específicos. Bueno, esto es una pintura, se puede considerar un plan. Es como podemos ver, yo lo escribí con la, digamos, con la misma ortografía y con las mayúsculas y minúsculas como está en alrededor. Se llama pintura de las tierras, pantanos y anegadizos. El pueblo de Bogotá, hecha por mandado de la Real Audiencia de esta ciudad de Santa Fe, del nuevo Reino de Granada, en la causa que en ella trata el señor fiscal con don Francisco Maldonado de Mendoza, por nos, Alonso Ruiz Galdamés, que era el regidor de Bogotá, él pone como receptor, y Juan de Aguilar Rendón, pintor, en el mes de abril de 1614 años. Lo que dice, lo que ya leímos alrededor del recuadro. Veamos ahora un poco, porque la pintura es maravillosa, porque además una cantidad de documentos. Antes de que entremos a ver, era esto entonces, don Gonzalo Ruiz de Galdamés, don Alonso, el regidor. Lo encontré entre los regidores de Santa Fe. Acá lo que me encontré en Pares, en el portal de archivos españoles, pero está en el Archivo General de India realmente, es cuando él va a hacer venta y entrega en Santa Fe en 1624 de su cargo, o sea que duró como regidor mucho tiempo, que ya vamos a ver, esto comienza en 1610-11 más o menos. Estamos hablando de una ventana de unos 13 años. Yo creo que ya aquí ya el señor está un poco cansado, ya yo creo que está los temas. Venís de mandar esto por el río Magdalena a Cartagena, después que partiera un barco con buen viento y buena mar hacia los reinos de esa España, pues se manejara todo el tema. Aquí él hace pues toda una presentación, Alonso Ruiz de Galdamés, regidor de esta ciudad de Santa Fe, digo, ok, me da toda la explicación, ¿no? De que él es el regidor y que no le corresponde, él va a ser entrega o venta. Recuerden ustedes que los cargos eran conseguibles, pero también eran vendibles, ¿no? Era posible hacerlos. Bien,
Ah, bueno, aquí traje la fuente. Ya me volví, para fortuna de Juanjo, ya me volví historiador de fuente. Me encanta porque todo, entonces lo referencio y todo, lo muestro. Y yo, estoy en acá, esto lo encuentro aquí, esto lo encuentro allá. Y en pares nos encontramos que ustedes lo tienen disponible. Cualquier persona puede entrar a pares, puede escribir así: pintura de las tierras, coma, pantanos y anegadizos del pueblo de Bogotá, hecho por mandato de la Real Audiencia de esta. Con que escriba eso en Google, lo va a llevar, los primeros enlaces a los que lo va a llevar es al portal Pares, y al portal Pares donde está este enlace. Cuando ustedes dan clic aquí, pinchan, para no usar muchos anglicismos, colocan su puntero acá, dan clic o pinchan y les abre el mapa que estamos de la pintura. Y es que, como les cuento, como me interesaba, es que dice, está incluido en el pleito del fiscal don Francisco Maldonado, el fiscal, perdón, con don Francisco Maldonado, por engaño en la composición de tierras de Bogotá. Don Francisco muere en 1615 y es vuelta a presentar por su hijo Antonio Maldonado en 1628. Ya vimos que Galdamés estaba vendiendo su cargo como regidor desde el 24, es decir, pleitos de muy largo alcance. Yo sigo trabajando en los Maldonados de Mendoza porque le dan a Bogotá una cosa impresionante. Miremos ahora un poco en el detalle lo que uno puede leer en en esta pintura. La punta de Estuzuga. La punta de Estuzuga, o sea, si yo les pudiera contar cómo cuando yo me asomo desde el balcón de mi apartamento acá en Bogotá, si yo no tengo muchas nubes, alcanzo a ver la punta de Estuzuga. Bueno, y tiene que estar bajitos los niveles de smog en Bogotá, si está la nube, está impresionante. Pero si se dan las condiciones, es impresionante. Yo alcanzo a ver esa punta de Estuzuga. Cuando yo empecé a leer, dije, oiga, esto tiene que ser el Zaguán Occidente. Esto no es sobre la antigua Santa Fe. Y empecé a escudriñarlo, empecé a leer todo el mapa, empecé a leerlo todo, todo, todo. Cuando dice tierras anegadizas, es decir, que cada vez que veamos estas tierras como empantanadas, como bien nos dijo hoy Camilo, cuando íbamos a iniciar esta, iba a ser una conversación muy empantanada, esperemos que no con un lenguaje muy lodoso. Y la idea es que, digamos, que entendamos qué era todo lo que pasaba en ese momento, porque esto era un sistema interconectado de humedales, etcétera, etcétera. Molino de Don Francisco, claramente es el molino de Don Francisco, es el molino de Don Francisco Maldonado de Mendoza, el padre de Don Antonio Maldonado de Mendoza, ya vamos a hablar de ellos. Es el cercado viejo del cacique, es decir, que el cacique vivía acá. Bueno, les adelanto un poco, ya lo van a ver, por acá son las porterizas del cacique y algunas de las tierras del cacique más. Entonces, podríamos darnos una idea que aproximadamente como que más o menos estas tierras eran las que, digamos, se explotaban por parte de los indígenas. El río de Don Alfonso Díaz, a Alfonso Díaz le dan una encomienda también enorme, va mucho más al occidente y sur, Serrezuela, etcétera, etcétera, ya les hablaré sobre eso. Pueblo de la Serrezuela, o sea, Gazucá en el idioma nativo, es el pueblo de la Serrezuela, hoy en honor a nuestros queridos, nuestros amigos españoles, hoy día eso se llama Madrid, no, Madrid, Cundinamarca, el pueblo de la Serrezuela. Estaba la estancia del cacicazgo, como les conté. Y aquí la explotación, ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Pueblo de Bogotá, Bacatá, Onza. Yo creo que lo que generó un poco de inquietud en las personas que vieron estos mapas, esta pintura, años de los 70, pintura de los 80, unos intelectuales, no necesariamente esto estuvo en manos de historiadores, sino en manos de algunos intelectuales, se debieron imaginar, ah, no, mire, esto es Bogotá, están pintando Bogotá, porque efectivamente uno acá lo alcanza a leer y ya lo vamos a llegar a ese río Bogotá. Como esto no tiene un norte, sur, oriente, occidente, uno podría perfectamente pensar que aquí arriba está el oriente y que aquí abajo está el occidente, porque Bogotá, actual Santa Fe, tiene al río Bogotá, es en el occidente. Ya les cuento un poco qué nos empezó a dar pistas
de que esto es diferente. Miren la porqueriza del cacique, miren la labranza de indios. Todo esto fue entregado y fue otorgado al padre, al, perdón, al suegro de don Francisco Maldonado de Mendoza, el capitán don Antón Olaya, que era capitán de las huestes de Pérez de Quesada. En el repartimiento, estuvo con el combativo, hizo una cantidad de cosas por los conquistadores españoles, defendió, bueno, de hecho quedó manco y no pudo volver a firmar, por ejemplo. Quedó muy aporreado, muy golpeado, pero vivió además mucho, pues pudo disfrutar mucho de su repartición, su repartimiento acá en Bogotá. Y digo acá en Bogotá, en el pueblo, ¿no? En el pueblo de Bogotá, no en Santa Fe. Pato del capitán Caicedo, es un otro ancestro mío, de que también en otro momento les hablaré. Y mire, Río Bogotá, entonces uno diría, pues mire, claro, pueblo de Bogotá, Río de Bogotá, pues no, no pensaría. Sin embargo, seguí escudriñando y pues vi que habían dos pueblitos acá, y eso fue lo que me dio la gran luz. Antes de mostrarles esa luz, les cuento que se le conoció como el novillero de Bogotá, lo que hoy se conoce como un pueblo. Está todo el novillero, hoy día es un pueblo que nosotros conocemos como Mosquera. Es un general muy importante, siglo XIX, fue presidente varias veces, muy criticado por muchas cosas. Persiguió y mató a su sobrino carnal, a don Julio Arboleda Pombo. Persiguió a otro sobrino, que fue don Sergio Arboleda Pombo, en honor de quien está la universidad en la que yo hice, por ejemplo, mi estudio de maestría. Bueno, el personaje también en otra oportunidad, si quieren, podemos hablar, porque de Mosquera podríamos hacer una cátedra. Es una cosa impresionante. Se los digo como, ¿no? Que como dicen los norteamericanos, keep this in mind, ¿no? Tenga esto muy presente. O sea, fíjese lo que era el novillero. Se llamó la tienda o la hacienda o la finca. Términos todos muy castizos, muy antiguos, muy españoles. Porque don Antón de Olaya trajo de España en varios viajes ganadería. Fue quien trajo, además acá ustedes pueden ver acá un jinete con un punzón y está seguramente amansando algún toro, seguramente algún animal bravo. Es decir, trajeron esa tradición tan antigua y ustedes pueden ver aquí un cercado, no es una plaza de toros claramente, pero es un cercado y ese cercado claramente pues, nos muestra que ahí habían eventos con ganadería. Estamos hablando de 1600, ¿no? Después de hablar de este novillero de don Francisco, cuando vi lo de Puente de Bogotá y me encontré con el nombre Fontibón, Fontibón es un pueblo indígena muy antiguo. Fontibón realmente se decía, o Pontibón también podría ser dicho. Ha sido encontrado o escrito de varias formas. Fontibón o Ontibón, ahí también vivía un sipa, o mejor, ahí sí vivía un cacique. Acá vivía también otro cacique. Solamente venía el sipa a Santa Fe. Y acá ven ustedes a Santa Fe, acá en esta esquina final y muy chiquitico. Lo primero que dije fue, claro, esto no es un plano ni es un mapa, es un dibujo. Y es una visual donde estamos realmente desplegando la sabana occidental. Y por último, en la sabana todavía tenemos este pequeño riachuelo y este que viene por acá, ya lo vamos a ver en un plano en Google. Tengan esto muy presente porque es una antigua laguna indígena, sagrada para nuestros indígenas, se llama la Laguna de la Herrera. Ahí se han encontrado, han habido unos hallazgos históricos, antropológicos,
impresionantes restos de caza del venado coliblanco por parte de los indígenas, cultivos, también formas de explotación de camarón de agua dulce, es decir, una cantidad de cosas que ya hicieron nuestros ancestros indígenas en esta región. La llaman la Laguna Embrujada. Es la laguna, fue una laguna de los enamorados por allá en las finales del 19, principios del 20, que la Santa Fe un poco más romántica. Eso hoy no queda sin un espejo de agua, porque, bueno, si les cuento es dolorosísimo, pero si ustedes se dan cuenta, todo esto eran tierras anegadizas, todo esto se llenaba de agua, y acuérdense mucho de esta U, ¿no? Esta U que envolvía al pueblo de Bogotá. Ahora vamos a hacer un recorrido, o sea, nos vamos a devolver de Bogotá o de Santa Fe, mejor nombre para la época, no cometer los anacronismos que a veces cometemos. Vamos a viajar de Santa Fe, Fontibón, y de Fontibón vamos a pasar por el puente de Bogotá hasta el pueblo de Bogotá o Funza o Unza. Nosotros hoy lo conocemos como Funza. Acuérdense de este cruce de caminos. Hoy día se llama así, se llama Cuatro Caminos. Y acuérdense porque sobre el novillero de don Francisco, de don Antonio Maldonado de Mendoza, se fundó un pueblo que se llama Mosquera, en honor a nuestro famoso general Mosquera. Y la Serrezuela, o el pueblo de Serrezuela, que hoy lo conocemos en honor a España, con el nombre de Madrid, Madrid, Dinamarca. Estos tres sitios son pues muy icónicos, todos los bogotanos que salen buscando calor de Bogotá a escasas 2, 3 horas de acá, tienen que usar este camino. Este es el camino, vamos, obligado que nos lleva para allá. Muy bien, ya vamos a hablar así, ya. Serrezuela o de Madrid, Funza, Unza o Bogotá. Fontibón y Santa Fe, que posteriormente adopta, digamos, el nombre de Santa Fe de Bogotá. Eso ocurre muy, digamos, no está terminado, es la conquista cuando ya en Colonia, ya casi que la Santa Fe ya tiene registros de Bogotá, siempre se le pone de Bogotá. ¿Se van a dar cuenta por qué? Porque vamos a hablar de la dehesa de Bogotá, las extensiones de tierras. Gracias a eso, entonces pude ponerle un norte a este mapa, a este dibujo, y decir, ok, ya entiendo, tengo que voltear completamente. Si yo quiero entender cómo está esto, si quiero mirar esto de oriente a occidente, teniendo el oriente arriba y el río Bogotá, digamos, circundando a Santa Fe, tengo que darle cuadro. Y eso fue lo que me propuse hacer. Y entonces lo que hice fue que tomé el dibujo. Le puse un norte geográfico, el norte geográfico, ya se van a dar ustedes cuenta, el de la mano izquierda, ¿cierto? El dibujo, es decir, el sur es aquí, hacia la mano derecha de este mapa, y el oriente está por acá, y digamos que el occidente se encuentra como por acá. Entonces ya empezamos a encontrar coincidencias o coherencias. Pues fijémonos en nuestra famosa U, que es un gran humedal que todavía existe, que le da grandes problemas a los constructores que muy avivatos han querido construir alrededor de tierras que se inundan, tierras que están por debajo de la cota del río Bogotá. Entonces miren nuestra U, reflejada acá en un mapa Google actualizado siglo XXI, y muchas otras cosas. Miren la laguna de la Herrera, que acá está escrita por nuestro pintor. Él la llama así, Laguna de la Herrera. Mantiene su nombre. Como un doñedo, es una salida de Bogotá por el sur oriente, para salir hacia tierras más calienticas, como les conté. O una carrera, como les digo, que es la carrera 13, la calle 13, mejor dicho. Es, ¿no? Si uno por aquí va uno a salir pues al occidente de Bogotá. Muy bien.
Listo, esto ya está acá. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una pequeña, digamos, voy a tratar de mostrarles un poco qué es lo que hemos, por dónde hemos transitado y lográramos poner los dos mapas uno sobre el otro y pudiéramos entender un poco. Este es la mole de hoy, esto es el monstruo de Bogotá. Vuelvo y les recuerdo, yo vivo en Bogotá aquí, ¿no? Si yo me paro, yo estoy acá en el puntero láser. Esta es la Santa Fe antigua que yo les mostré. Esta es la 13 actual, aquel camino que uno usa para salir de Bogotá. Puede pasar, entrar a Fontibón o no hacerlo. Sale, pasa por el puente. Acá exageré el río Bogotá. Y miren nuestra U de nuestro mapa. Miren Funza o Bogotá. Y miren Mosquera o la finca o las tierras donde estuvo originalmente el novillero y el pueblo de Madrid. Y aquí tenemos a cuatro caminos. Todavía existe y todavía se usa. Por ahí pasa la carretera principal de la salida de Bogotá. Muy bien. Solo para recordarle a Omar. Omar, ustedes estaban quedando en Bogotá cuando vinieron aquí, el Parque de la 93, y se tenían que desplazar todo este tránsito para llegar hasta acá, que fue los sitios donde nos reunimos para la Reunión Americana de Genealogía. Paso a darles como una idea a los que conozcan Bogotá, no sé si nos acompañen, no sé, Olmela, algunos de amigos. Gracias, Omar, parece que recuerda muy bien el trayecto. Bien interesante. Otro día les contamos de nuestra charla yendo por la carretera central del norte a una hacienda muy antigua de otros ancestros míos, muy, muy, muy arriba. Se llama Hierba Buena. Bueno, entonces ahora miremos un poquito qué era la hacienda del Novillero, quién fue el almirante don Francisco Maldonado de Mendoza, quién fue doña Jerónima de Orrego. Doña Jerónima era la hija que ya les conté del capitánico y conquistador Antón de Olaya, funda en el mayorazgo en 1610, que es el papel más antiguo que hay del mayorazgo en la notaría primera de Bogotá. Lo fundan y lo hacen a favor de su hijo, Antonio Maldonado de Mendoza. Acá los historiadores colombianos y la historiografía nuestra le falta hacer un análisis un poquito más en profundo, yo voy a tratar de hacer en algún momento esa investigación, porque en dos universidades muy prestigiosas del país, la Universidad Javeriana de Bogotá y la Universidad de los Andes de Bogotá, he visto a esta señora como esposa de don Francisco, es decir, puede ser un cuadro de doña Jerónima, conocida como la bella encomendera, es riquísima. En joyas, bajas, dinero, plata, don Antón, como de una fortuna extraordinaria. Pero en otras la he visto como la esposa o la cónyuge de su hijo, ¿no? De don Antonio. Esta sería entonces una señora española, Rioja, bueno, ya vamos a ver más adelante cuál era el nombre, hija de un español, bla, bla, bla. Lo que a mí me parece, el tipo de la pintura, que sí puede ser contemporánea a su marido, cosa que como la pintan, esposa de don Francisco, porque a la esposa del rey, nieto del emperador Carlos V, es decir, a don Felipe II ya, y a sus hijos y nietos, los pintan mucho con este estilo, digámoslo de esa manera. Los de don Antonio ya son más de la modernidad, no aparecen. Las mujeres, por lo menos, ya no aparecen con este tipo de traje. Bueno, esto a la discusión, para los historiógrafos puristas y para los amigos y amigos historiadores que nos sentemos a una buena investigación de la incógnita de si esta es doña Jerónima, la bella encomendera, o si esta es la señora Rioja y la debemos poner acá abajo. Sé que es, claro, Juanjo. Me encantará que por favor me ayudes a identificar algo. Y claro que sí, Juan, estaré encantado. Bueno, digamos, entonces,
Ellos montaron esto sobre la encomienda que le dieron a don Antón de Olaya, llamada la encomienda, él era el encomendero de Bogotá, y ellos lo asumieron como a perpetuidad, ¿no? Es decir, como si esto fuera para siempre. Y además, pues hay un problema, eso sí es muy reconocido acá, tanto en la historia como en la historiografía, aunque hay posiciones poco, yo voy a decir una palabra un poco fuerte, como en historia, un poco ambivalentes, hay muy puristas de extremos. Entonces yo considero que, o sea, hay ambivalencia porque ni puede ser muy, muy, ni tan, tan. Es decir, eso fue lo que les tocó en ese momento. Los conquistadores llegaron, hicieron una repartición, se les entregó los documentos antiguos de Santa Fe, los libros viejos de Santa Fe, las crónicas antiguas, los libros de los fundadores de Bogotá, los de los siglos XIX y principios del XX. Se habla de la repartición del botín, como era lo común. Bueno, un poco fuerte, yo lo sé, pero si están los libros, yo no lo puedo cambiar. Pero bueno, digamos que lo conocemos como la repartición o los repartimientos, para no generar tampoco mucho ruido con las palabras. Pues botín también, habían botines de guerra, ¿no? Entonces, o tampoco es que sea un pecado. Lo que sí nos parece que sí es un poco exagerado, ese mayorazgo que fundan estos dos personajes, si lo fueren, si esta fuera doña María de Orrego, la hija de don Antón de Olaya, esta era la verdadera heredera, claro, como era mujer, pues le daba poder y le otorgaba todos los poderes a su marido. Claro que ya vamos a hablar un poquito de don Francisco, un personaje extraordinario. Hablémoslo ya. Él se vino con Ponce de León para la Florida, fue de los primeros conquistadores de lo que hoy denominamos los territorios de Norteamérica o de Estados Unidos. Don Francisco estuvo 12 años cohabitando con los indígenas. No es muy claro porque los escritos dicen que lo retuvieron, pero no porque hubiera sido a la fuerza. De hecho, él pareciera que hubiera aceptado quedarse y aceptarse por 12 años. De muy joven hasta ya, digamos, a una edad en la que ya era, como digamos así, casadero, y es cuando él viaja de vuelta a España y de España se viene directamente para América y es cuando conoce a la hija del encomendero. Él es un apreciado y muy distinguido y muy elegante. Bueno, esto sí tiene todos sus títulos y todas sus cosas. Si podemos probarlos, parece que sí, parece que no tanto. Esto también es para debate. Y se casa con doña. Ay, caramba, se me acaba de ir. Bueno, con la bella encomendera. Y ella hereda todas las tierras de la hacienda de El Novillero y la de esa de Bogotá. Y de una, y en notaría, y está en la notaría número uno de Bogotá, que le dejan el mayorazgo a su hijo don Antonio Maldonado de Mendoza. Que da origen acá a unos apellidos en Bogotá de mucha prosapia, gente que se las da de mucho dedo parado, como decimos acá en Bogotá, etcétera, etcétera. La realidad de las cosas es que estos apellidos ya no existen en primer nombre, quedaron casi todos heredados por línea materna, primero que todo, y segundo, porque se apropiaron fuera de eso del marquesado, que no fue marquesado de San Jorge, el bitataranieto de don Antonio, hereda nuevamente el mayorazgo y el novillero y las tierras. Es el primer marqués de San Jorge, que no lo fue nunca. Nunca pagó, nunca aceptó y de hecho tuvo peleas con digamos, administración de Bogotá, que le decía que no tenía derecho ni a usar los escudos ni los nombres del marqués, pero muy inteligentemente el marqués de San Jorge decía que él lo que estaba usando eran los escudos y los apellidos ancestrales, los Maldonado de Mendoza, que los tenemos. Aquí hay una casa que se llama la Casa del Marqués de San Jorge y ahí están puestos los escudos de los Maldonados de Mendoza.
En piedra. Muy bien. Entonces se cree que más o menos la encomienda pudo tener unos 22 mil hectáreas. Hay gente que dice que tuvo 45 mil. Yo lo dudo, entre otras cosas, por el pleito famoso de que las tierras se anegaban, se inundaban por lo menos 2 veces al año, etcétera, etcétera. ¿Qué si nos dice Camilo Pardo Umaña, que escribió un libro maravilloso en el año 46, las haciendas de Santa Fe? Dice, la formaban extensas tierras situadas en los actuales municipios de Funza, Serrezuela y Mosquera, los cuales llevan el nombre general del novillero, a las estancias de Fute, Aguazuque y Las Canoas, las que se prolongaba hacia el sur la heredad matriz. Vemos un poco más que nos dice Santiago Luque, un gran investigador, miembro de la Academia de Historia de Colombia, de la de Bogotá, la que yo comparto con él mucho tiempo, y es una persona maravillosa. Es una persona que nos cuenta unas historias increíbles, y él desarrolló un libro increíble, se llama La Historia del Patrimonio Rural y Urbano, 50.870, para la Universidad del Rosario de Bogotá, para el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, y pues hace una identificación de qué era el novillero, dónde estaba o qué estaba basada la dehesa de Bogotá y realmente cómo eran esas tierras. Veamos un poco, sacaremos un mapita muy general. Todo eso sería Sabana Norte, para los que conocen Bogotá acá cerca, pues están viendo Chocontá, Ubaté, Guasipaquira, todo esto es Sabana Norte. Simijaca, Fufine, Carúpano, Guachetá, Ubaté, o sea, todos estos pueblos son por los que nosotros los bogotanos salimos al norte a pasear. Y esta es la sabana occidente de la que les estoy yo conversando. Y voy a hacer un recorrido por la 29, y esto sería la dehesa de Bogotá, que se confundiría con acá, más o menos en el centro, con lo que ya vimos en el dibujo, con las tierras de don Francisco y después de su hijo don Antonio, el novillero. O sea que el novillero estaba acá en todo el centro, pero pues la dehesa terminada, convertida en hacienda heredada, se convirtió en todo esto, más la 52, que es Fute, hoy día ahí queda la casa colonial divina, puede visitar, y el 53, que es Canoas. Le llamaba Canoas, no sé si ustedes lo alcanzan a notar en la transcripción, yo sí lo veo muy claro, espero que ustedes lo vean, que esto está como pintado con unos colores más oscuros, porque esto era lo que se anegaba completamente con agua. Entonces dice que más de la mitad de las tierras que alegaban que don Francisco Maldonado de Mendoza, que tenía demasiadas tierras, y él decía, me muero la pena, pero no, porque eso se llueve y se llena de agua y 2 veces al año, y eso para mi producción es terrible. Bueno, fue un pleito, como les cuento, duró como unos 30, 35 años. Muy bien, entonces a esto nos vamos a concentrar, hagamos nuevamente un zoom. Entonces acá ya vemos claramente lo que estamos ya hablando. Pues ya lo vimos, todo esto es la dehesa. Fijaos, vamos a ver un plano que es mucho más bonito y más descriptivo. Lo bonito que tiene el libro de Santiago es que nos va mostrando todas las haciendas antiguas coloniales y las que llegaron inclusive a la República. Una maravilla el libro. Entonces, habla las grandes extensiones en la conquista. Ahí no se puede hablar de tierra, ni de hacienda, ni de finca. Después ya empezamos a hablar de tierra, hacienda y finca. Ya es, digamos, final de conquista, principios de lo que para nosotros es Polonia. Paréntesis a los historiadores acá en Colombia, perdón, a los historiadores no, a los no historiadores acá en Colombia, les molesta muchísimo que uno hable de la colonia. Dicen que la colonia fue el modelo que usaron los anglicanos, los anglosajones para colonizar, que eso fue solamente los ingleses para el modelo norteamericano. Pues yo tengo la prueba fehaciente. Nuevamente vamos a don Felipe II, el rey prudente en los bosques de Segovia, ordena, están las ordenanzas del bosque de Segovia, mediados de 1500, siglo XVI, y dice, y puéblense mis territorios de ultramar
como colonias, y habla de la colonia y de la colonia y las ciudades colonia y bla, bla, bla. Yo por eso hablo con propiedad de que en Colombia sí hubo proceso de colonización, no como el proceso de colonia, se conocen a las colonias o a las 12 colonias nativas norteamericanas. Es otro proceso también de colonia. Miren este dibujo, si es para mí el que es campeón. Este es el que nos muestra realmente la gran disputa, porque si nosotros volvemos, recordamos un poco lo que vimos allá al principio, ahí dice eso, puse nuestro planito de la Santa Fe esa antigua, planito de Esquiaquí, donde hoy día sobre la Bogotá contemporánea. Ya sabemos que el río Bogotá es límite completo de este mapa. Ya sabemos que tenemos que bajar derecho, 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 hasta acá, hasta el pueblo de Funza. El pueblo de Funza fue, digamos, pueblo indígena de Bogotá o Bacatá, y al indio con todos los indígenas, perdón, el cacique con todos sus indígenas. Todas estas tierras las explotaban, hasta los indios de Cota, que también tenían su propio cacique. Hasta Madrid, recuerden ustedes que aquí estaba el novillero, esto es el novillero. Todo esto que vemos de la parte oriental de la dehesa, lo que ya vimos en los mapas, en los planos y en el dibujo, que se anegaban, y esto era realmente la dehesa de Bogotá, que pues por obra y magia de muchas cosas, terminó pues en manos privadas, digámoslo de alguna manera. Las dehesas, recuerden ustedes, eran tierras para el pastoreo y para el usufructo común, comunal. Pero pues digamos que la rápida desaparición de la población indígena, uno, dos, la altísima población mestiza que empezó a migrar de los pueblos indígenas nuestros a los suburbios, diríamos en una palabra muy de hoy, muy americana, pero a los suburbios de las antiguas Santa Fe. Y bueno, entonces pues la explotación sí quedó, las vacas que trajo Don Antón, la reproducción, la leche, un proveedor del carne y de queso durante muchísimos años para Santa Fe. Parte de su gran riqueza fue para Don Antón de Olaya, para su hijo Antonio, para su nieto Francisco, lo fue. Miremos un poquito quién era don Antonio Maldonado de Mendoza, caballero del hábito de Calatrava, estuvo capitán del fuerte de San Juan de Gandía en Chaparral, esto hoy día es para nosotros Gran Tolima, o lo que para nosotros hoy son dos grandes departamentos, son Huila y Tolima. Tuvo dos ciudades importantísimas, esa región. De allá, y voy a hablar rápidamente de una que era básicamente Leyva, que es la capital hoy de Huila. Y bueno, y hoy día, digamos, ya otras desaparecidas porque fueron un centro colonial impresionante. ¿Qué puedo decir? Bueno, él hereda básicamente su hacienda, el novillero, por lo menos de manera legítima, de su abuelo y de su padre y de su madre realmente, y se casa entonces con doña María de Rioja y Bohórquez, pero pues esto pasa en 1615, ya su padre muere en 1614, creo que fue, y le toca todos los pleitos por la dehesa, este es su padre. Los cuadros que ustedes están viendo, no me refiero mucho a ellos, pues, para no hablar sobre lo que ustedes están viendo. Los cuadros están disponibles, uno puede ir a visitarlos en el Museo, llama, el Museo, ahí se me cae el nombre, bueno, yo sé que yo me acuerdo, Colonial, en el Museo Colonial de Bogotá, es una joya colonial divina de Bogotá, se puede visitar, ahí están esos dos cuadros. Este es el yerno de don Antón de Olaya y esposo de la bella encomendera. Y esta es la última diapositiva. Se van a dar cuenta que con esta doy las gracias. Entonces, los quiero dejar con un recorrido muy, muy breve, muy rápido por el árbol genealógico,
que me lleva desde mis hijos Nicolás, Juan Pablo y Juliana, van a ver siempre el linaje sobre la mano izquierda. Son los de la derecha, son los cónyuges. Trato de poner los esposos. Tengo, si los hay, rápidamente. Pues en este caso, mis hijos por Andrés y por Marcela. El linaje viene por Andrés, que es hijo de Mariano, con mi mamá, que es María Emilia. Nietos, o yo nieto de Josefina, esposo de mi esposa, de mi tía abuelo Mariano, hija, es decir, de mi bisabuela, María Luisa Reyes Escobar, casada con mi bisabuelo, José Curiano Martínez. Ya arrancamos terceros, cuartos, quintos, etcétera. Mi tercera abuela, María Josefa Escobar Reyes, con Policarpo Reyes Acosta. Manuela Ramona Reyes Camacho. Tercera, cuarta, la quinta, que es Mariana Camacho y Lago, es la hija de don Joaquín Camacho y Lago, un prócer y héroe de la República, triunviro después de la independencia, asesinado pues innecesariamente con el sabio Caldas en el régimen de terror que quiere implementar Sámano en ese momento, aunque se le solicita, se dice, por favor, espere un momento, y dámole al rey y a los reyes y a los reinos de España, pero sabemos que ustedes bien lo saben, los pues, amigos españoles, digamos, Fernando VII ya no es considerado el rey, de hecho, después de las guerras napoleónicas y Napoleón pone a su Pepe Botellas, Bonaparte, pues digamos, hay una interinidad, hay un hermano de aquel general que les conté, el general Mosquera, un hermano de él que era arzobispo, un monseñor, es corregente, es el único corregente americano en las Cortes en España. Nunca pasó, eso nunca pasó, solo pasó cuando ya nos dio por independizarnos. Casado con doña Marcelina Rodríguez de Lago y Castillo, que era la nieta del primer marqués de Zurba, era hija esta de Catalina de Castillo y Sanz de Santa María, de don Juan Salvador Rodríguez de Lago y Vélez, tío y primo, primo de Joaquín Camacho y Lago y tío de Marcelina, Catalina hija de Luis Diego de Castillo y Caicedo, el primer marqués de Zurba, de doña Catalina Sanz de Santa María y Gómez de Salazar, e hijo este de doña Josefa de Caicedo y Solabarrieta, con don Pedro Antonio de Castillo y Guevara, una persona muy notable en España, españoles de a todos estos, de Fernando Leonel de Caicedo y Floriano, ¿se acuerdan el Caicedo? Tenía una finca por allá cerca, la de don Francisco, bueno, están todos emparentados con todos, este Fernando Leonel con su padre Fernando Leonel nuevamente, y su padre y bisabuelo, son emparentados completamente todos con don Antonio y con todos ellos. Pero Fernando viene de Francisca Floriano Maldonado, quien es la heredera directa del mayorazgo, María Maldonado de Mendoza y Rioja, que podría ser la candidata a la pintura, o, ah, no, perdón, esta es María de la Rioja y Borges, es la candidata a la pintura, don Antonio, que ya lo vimos, a don Francisco, que ya lo vimos, tenemos su cuadro, a doña Jerónima de Orrego y Castro, pues aquí sabemos que la doña puede ser. Y la de la foto puede ser o esta o doña María de Rioja y Borges. Y estos, pues, son yerno e hija de don Antón de Olaya, capitán y conquistador, y de doña María de Orrego y Batalla, que instituyen el mayorazgo de la dehesa de Bogotá, el novillero de Bogotá. Yo era lo que quería contarles el día de hoy. Les agradezco mucho la paciencia, pero no haberlos enloquecido. Por lo menos no perdí la voz, que eso ya me tiene un poco más tranquilo. Voy a dejar de compartir en este instante pantalla y quedo a su enterísima disposición. Preguntas, comentarios, todo lo que nos quieran decir o preguntar sobre esta brevísima presentación y pues lo que esté en mí, estaré encantado en contárselos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Andrés. Estupenda esta charla tuya de hoy. Qué interesante, ¿no? Esta hacienda, el novillero, bueno, esta finca, ¿no? ¿Cómo lo has, bueno, nos has hecho viajar en el tiempo, ¿no? Y ver dónde estaban las cosas en la Bogotá de hoy, ¿no?
A mí hay una cosa que bueno, que yo creo que no has mencionado, o al menos demasiado, pero me ha surgido a mí en mitad de tu charla, y es cómo estas grandes fincas muchas veces pues son también, porque claro, estas grandes fincas pues finalmente se van troceando, se van cambiando de manos, pero cómo muchas veces siguiendo la propiedad raíz, acaba siendo también una fuente genealógica esta, ¿no? Bastante interesante. Así que bueno, muchísimas gracias, Andrés, y nada. Tienes toda la razón, Mariano. Yo me he encontrado, Bogotá tiene una gran ventaja, es que Family Search, los mormones acá, acuérdense, digitalizaron las primeras cinco notarías de Bogotá. Entonces, Bogotá, por lo menos notarialmente, está documentada desde más o menos 1500. Por lo menos lo más temprano, 70, por lo menos. Pero fuera de eso, en los documentos tratados en esos documentos, hacen referencia o por lo menos anexan o llegan, porque tocaba hacerlo, poner la copia de otros documentos un poco más antiguos, entonces también hay otras informaciones. Y el Archivo General de la Nación, acá en Bogotá, también tiene una cantidad de árboles genealógicos porque la gente, para aportar esas famosas limpiezas de sangre, las que tanto hemos hablado acá, qué tan útiles, qué tan inútiles son, pues sí, nos dan como una idea aproximada de, pero digamos que más o menos nos llevan a una idea cercana de evidentemente cómo eran esas familias y esos árboles. Pues tienes toda la razón. Ese es un trabajo que yo estoy haciendo. Es muy extenso, espero podérselos contar en otra oportunidad. Escoger solo un árbol, ya lo estoy haciendo, ya estoy poniendo la fuente documental de árboles, diciendo, esta es la fuente, esta es la fuente, porque lo que quisiera hacer es mostrarles a ustedes es un árbol con la fuente, o sea, para poder decir, porque ustedes entenderán, pues, amigos genealogistas todos y muchos también acá historiadores, mucha gente piensa que la genealogía es porque uno se las quiere dar de alta alcurnia y de que uno es de las mejores familias y cosa más absurda que esa, primero, pues desde mi concepto. Y segundo, pues como lo decimos en la Academia Colombiana de Genealogía, la genealogía sin fuentes es mitología, ¿no? Que no es tampoco un dicho nuestro. Alguien de la Academia lo leyó en una página italiana buenísima. Dice genealogía sin fuente, no sé qué, de mitología, no sé qué, yo no sé, es italiano. Pero es divino, entonces ellos dicen eso, ¿no? Que la genealogía sin fuentes es mi. Entonces lo que yo estoy haciendo es eso, es documentando los árboles y me he encontrado, como bien lo dices tú, y esas antiguas, a falta de tener acá una cercanía con la arquidiócesis de Bogotá, que ha sido un problema serísimo, pues tienes tú toda la razón, Mariano. La notaría primera, segunda, tercera, cuarta y quinta de Bogotá son una fuente casi que inagotable. Se encuentran una información maravillosa. Entonces, estoy de acuerdo contigo 100%. Juanjo, tú dirás si tienes orden de paso a las palabras. Yo veo que Edwin levantó la mano. Sí, bueno, muchísimas gracias, Andrés. Ya tenemos tres personas a la espera, entre ellos Edwin. Me arrogo el primer puesto, que en mitad de la charla ya levanté la mano. Nada, agradecerte, como tú dices, la machera de datos que nos has aportado sobre este asunto, que creo que ha sido muy, muy interesante. A mí particularmente me llama mucho la atención el tema de las localizaciones geográficas a nivel histórico, porque supone reconstruir la historia de lugares que desde luego han cambiado a 180 grados, ¿no? Son cosas totalmente diferentes a lo que hace 400, 500 años fue, y qué mejor que Bogotá, que es una ciudad expansiva, que está en crecimiento, sobre todo en los últimos 150, 200 años, y que se ha comido todo ese territorio, ¿verdad? Así que me ha parecido muy interesante ese plano bueno, de finales del 18, que encajaba perfecto en el plano actual de la ciudad, bueno, fantástico.
has abierto dos melones, en uno no sé si meterme, en el otro me voy a meter. En el de la dama me meto. En lo del tratamiento de colonia y época colonial, me lo voy a pensar. Pero bueno, vamos primero con lo de la dama. Yo te diría, por la estética, que hay que tener en cuenta dos cosas, sobre todo de cara a que si trabajáis en la identificación. A mí me faltan datos y por eso yo te expongo las dos cosas que creo que son importantes a la hora de identificar un cuadro y después lo valoráis. Una de ellas es saber cuándo fue hecho ese cuadro. Si es que se puede saber, habría que hacer un estudio sobre el tipo de lienzo, el tipo de marco, el tipo de pintura que se ha usado, intentar datarlo lo mejor posible a nivel químico, si es que eso es posible, o si es que hay algún estudio. ¿Por qué digo esto? Porque si es un cuadro de doña Jerónima de Olarte, no, Jerónima de la que Orrego. lo si Orrego. fuese el cuadro, por ello, pues si fuese el cuadro de doña Jerónima, desde luego, si fuese contemporáneo a ella, sería de finales del 16, comienzos del 17, vamos a pensar, más o menos, ¿no? No sé la fecha de fallecimiento, pero por las fechas que has estado dando, debió de ser de finales del siglo XVI. Si es así, desde luego, ya te digo que el cuadro no es de esa época. Ese cuadro que tú nos has mostrado, el que nos muestras, es, sin género de dudas, de mediados del 17 en adelante, por la estética del cuadro. Es decir, puede ser que alguien mandase a hacer un retrato de esta señora estando ya muerta 50, 60 o 70 años más tarde, pero la vistieron siguiendo la moda española del siglo XVII, segunda mitad, porque el peinado que lleva la dama se pone de moda en época de Mariana de Austria, que es la segunda esposa de Felipe IV. Y la señora doña Mariana de Austria llegó a España en la década de 1650. Entonces, si fuese el cuadro coetáneo a la retratada, yo te diría que no es ni doña Jerónima ni doña María, sino doña Francisca, la nieta. Doña Francisca Maldonado, espérate, que lo estaba buscando. Floriano y Maldonado de Mendoza. No, Francisca Ramírez Floriano y Maldonado de Mendoza, porque por fecha se encajaría, siempre y cuando el retrato esté hecho a la par que está viva la señora. Otra cosa es que alguien hiciera un retrato de una antepasada que vivió hace 60 años y la ponen a la moda que se estila en el siglo XVII. No sé si me he explicado. No digo que no sea Absolutamente. doña Jerónima. Oh, Lo absolutamente. interesante Absolutamente. sería saber más o menos cuándo se hizo el cuadro, que ya te digo que es de 1650 en adelante, y a quién se quiso retratar. ¿A alguien vivo o es una figuración de una señora que vivió hace 100 años? Esa era lo que quería un poco exponer de cara a si os ayuda en algo la identificación. Pero el cuadro anterior a 1650 no es. Estoy contigo, mi sensación es que es una persona que fue retratada posteriormente. Estoy contigo 100%. Los datos sé que están ahí en el Museo Colonial, en el Museo Colonial de Bogotá. Y déjame, me dejas la tarea, porque la sensación que yo tengo es la que tú dices. Es que te retrataron a una persona anterior, pero a la usanza o la moda de la época en la que se pintó el cuadro. Entonces yo creo que eso es Claro, lo que y pasó además. con los historiadores cuando la quisieron poner y dijeron, no, acá debe haber un error, esta señora no está con la ropa adecuada y tal, debe ser, es más bien de esta época tal y no sé qué, pero está marcada y sí, también sé que está el dato de la fecha, pero no te sé dar esos datos en instante, pero me dejas una tarea en qué pensar más. Podría ser que a lo mejor teniendo el retrato del marido, que puede ser de la época, porque el retrato, bueno, del marido o del padre, ya me lío un poco. Si fuese doña María, que es la esposa de Francisco, si no me estoy equivocando, don Correcto. Francisco sí que podría ser de primera mitad del 17, porque aparece con la famosa golilla. El retrato de don Francisco tiene una golilla almidonada, recta. Esa se pone de moda a partir de 1621, cuando Felipe IV prohíbe el cuello de lechuguilla. Entonces, se prohíbe ese cuello rizado de blonda blanca y se queda la golilla recta, que es la que aparece en el retrato que tú nos has mostrado. Entonces, ese sí podría ser coetáneo a Francisco. A lo mejor quisieron acompañarlo de su esposa, pero lo hicieron 50 años más tarde. No lo sé, pero bueno, eso ya es labor vuestra.
Pero La de lo Colonia, vamos a creo. averiguar, porque yo tengo Por la favor. misma duda tuya. Por favor, pues ya nos contarás a ver en qué hipótesis os enmarcáis. Lo de Colonia lo dejamos para otro día, para no privar más tiempo a la gente, ¿vale? Muchas gracias, Andrés, por tu charla. Ahora sí, doy paso al resto de personas que han solicitado la palabra. Empezamos por Verónica y después por Edwin. Adelante, Verónica. Verónica. Gracias, Juanjo. Felicitaciones, Andrés. Muy, muy, muy interesante tu exposición. Y bueno, me encantan los planos, los mapas, los encontré bellísimos. Y me llamó la atención, al igual que Juanjo, la superposición que hiciste de ese mapa, de ese plano antiguo con el actual, ¿cierto? De Google. Fantástico. Y bueno, y me atrajo mucho ese cuadro que mostraste, que bueno, uno lo podía descargar de pares. Y mi consulta es, ¿qué superficie aproximadamente tiene esa zona que está en la tela, de acuerdo a a nuestros tiempos actuales? Uy, uy, me pones en serios aprietos, Verónica, porque estaríamos hablando de que están mostrando una porción muy importante de lo que es la sabana occidente. Si solo el novillero tuvo 22.000 y la dehesa en su máxima extensión 44.000, pues ahí podríamos estar mirando una superficie. Yo le calculo, pero esto sí es a ojo de buen cubero, no lo sé, de cerca de 150 o más, 150 mil, ¿no? Porque ya estamos hablando que eso, estamos viendo tres municipios que son conexos de Bogotá y que están, pues digamos, con unas áreas metropolitanas hoy importantes, pero me dejas, ahí sí no te sabría dar el dato con exactitud, pero te hablo de que es una porción enorme, como te digo, es la sabana occidente de Bogotá. Pues cuando tú te metes a Google, te metes, buscas Bogotá, te vas dando zoom, perdón, zoom, pero invertido, digámoslo, te vas saliendo y te vas encontrando, te vas dando cuenta. Bueno, y ahí él te va dando como pues, la porción pues en kilómetros y es una porción enorme, pero no te sé dar el dato exacto, pero maravilloso. Qué pregunta tan increíble. ¿Me la dejas? También como la de Juanjo. Vamos a Oye, ver. Andrés, pero entonces muy probable que quien haya hecho esa tela haya sido un geógrafo. Pues yo, en cambio, aparte, creo que no. Creo que sí es más bien un pintor. Creo que más bien fue alguien que sí recorrió muy bien la zona, conocían muy bien, pues digamos, tenían una visual muy clara de, digamos, puntos estratégicos, tuvieron que ir hasta la punta, esa que les mostré, la más occidente, sur, la más noroccidental de la pintura, porque es que esa conecta con la sabana norte completamente, tuvieron que haber ido a la laguna de la Herrera, que es el extremo más suroccidental del espacio que les mostré. Muy seguramente la recorrieron con don Francisco y después con don, no, tuvo que ser con don Francisco porque fue en época de él, de 1612, y muy seguramente tuvo que haber sido comisionado. Es decir, yo creo que Galdamés no solo mandó al pintor Rendón, sino que debió mandar como una comisión, es más bien como la sensación que yo tengo. Pero incógnita total, no desconozco totalmente el área realmente que se abarcó, quiénes fueron los que lo hicieron. Sí te cuento, en cambio, que sí hay una exageración, porque sí hay una súper ampliación de lo que es la sabana occidente de Bogotá, pero si tú te das cuenta, una compresión muy fuerte de lo que son los pueblos de Santa Fe, Fontibón y el puente sobre, que son, como lo vimos en el mapa de Google, de Santa Fe al río Bogotá y del río Bogotá hasta Funza, es la misma distancia. Y en el mapa, o en el, perdóname, y en el dibujo, no se ve la misma distancia, digamos, no hay proporción. Por eso yo no lo trato como plano ni como mapa, sigo con su nombre, es una pintura.
y considero que tuvo que ser más un pintor, muy buen pintor, con muy buena compañía, eso sí estoy seguro, segurísimo. Muchas gracias, Verónica. Gracias a ti. Gracias, Verónica. A continuación tiene la palabra Edwin. Adelante, Edwin. Muchísimas gracias, buenas tardes. Ay, perdón. A todos, Andrés, muchísimas gracias. Y tú sabes que a esa tierra le tengo especial cariño porque a eso son mis abuelos y 400 años de la historia, de parte de la historia materna, es precisamente de Funza, de Mosquera y obviamente de Serrezuela. Pero bueno, voy a comenzar de a poquitos para darle la oportunidad a los demás porque tengo varias dudas, varias inquietudes. La primera, cariñosamente una corrección. Resulta que tú mencionaste que el pueblo de Serrezuela fue nombrado Madrid en honor a Madrid, España, y realmente la cosa es un poco distinta. Resulta que fue nombrado, Serrezuela se le cambió el nombre a Madrid, precisamente en honor de Pedro Fernández Madrid, que fue, él nació en La Habana, pero vivió en Serrezuela y murió en Serrezuela, que fue un político, educador, etcétera, y por la ley católica, la ley del 14 de noviembre de 1875 de la Asamblea de Cundinamarca se cambió el nombre de Serrezuela a Madrid en honor de Pedro Fernández Madrid. Entonces realmente no tiene mucho que ver con Madrid España en este sentido estricto, sino tienes precisamente toda la razón. Fue por Pedro Fernández Madrid, que murió allá y la Asamblea de Cundinamarca se le dio la gana de cambiarle el nombre. Incluso hay algo muy curioso. En el año 1945 hubo una pelea y quisieron volver nuevamente a tener, así como a Bogotá otra vez no la renombraron Santa Fe de Bogotá y volvieron otra vez a tener los nombres antiguos. En el año 1945 otra vez volvió a llamarse Serrezuela. Y en el año 1946 otra vez le volvieron a poner Madrid porque ya decía la gente ya lo conoce como Madrid, dejemos tanta tontería. Entonces es simplemente eso, esa es mi primer aporte y después sigo con otras cosas. Gracias. No, tienes toda la razón y estoy absolutamente de acuerdo contigo. Lapsus total, ¿no? Ni más faltaba y por el contrario, más que bien recibido y claro que es por Fernández Madrid. Con toda la razón. No, si quieres de una vez cuéntanos qué más nos quieres contar o preguntar. Sí, porque veo aquí que María Emilia también tiene la manita levantada, entonces para dar oportunidad a los demás. Listo. Ahora, gracias. Vale, pues luego te devolvemos a dar la palabra a Edwin. María Emilia, adelante. Gracias. ¿Y cómo están todos? Quería hacer como ayudar un poquito a dimensionar el tema de qué área estamos hablando acá, porque precisamente googleando se habla de la sabana de Bogotá, que tiene una extensión de 1.026 kilómetros cuadrados. Y este comprende 11 municipios. Entonces, de pronto, no sé si sea fácil, Andrés, que miremos la gráfica para ubicar estos municipios. Y faltan unos de Cundinamarca, ¿no? En la división que tú tienes con los números de todas estas haciendas. Porque se habla de Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipane, Mocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá. Todos para sabemos los nombres indígenas. Para María, y ahí eso es Sabana Norte. Exacto, Sabana de Bogotá. Y eso es 1.026 kilómetros cuadrados. Y todavía nos faltan otros tantos. Entonces, realmente esas haciendas de la sabana eran gigantescas. Entonces era solamente para ese aporte y felicitarte por toda esta presentación y de lo que fue esa época de la colonia, esas primeras grandes haciendas, pues en Santa Fe de Bogotá, que fue tan importante en el nuevo Reino de Granada. Gracias. Gracias, María, excelente. María Emilia terminaba de momento las solicitudes de palabra, así que si quieres, Edwin, puedes continuar. Ah, listo. Perfecto. Muchísimas gracias. Lo otro, Andrés, es que precisamente lo que estabas tú comentando hace unos minutos, todo el mundo se precia de miren de dónde yo desciendo y soy del Marquesado de San Jorge y resulta que después resultan que es nieto de Rintintín y Greta Garbo porque se lo inventan y un montón de cosas que eso estamos acostumbrados en genealogía. Y llama la atención que realmente Antón de Olaya era una persona, o sea, fue un soldado,
que no tenía ningún tipo de medio, era básicamente un labrador pobre pues en su tierra, y realmente lo que tuvo fue una gran suerte y llegó a ser un soldado y que le entregaron la encomienda de Bogotá, entre comillas Funza, llamémoslo como debería ser al tiempo actual para no confundirnos tanto, y precisamente esto hizo que cuando él quisiera recibir, o bueno, en este caso no él, sino creo que su nieto, la orden de Calatrava, creo que fue, si mal no estoy, una de las órdenes militares, incluso aquí tengo lo que realmente le dieron toda la guerra del mundo, dice, no fue por capricho, anacronismo, resentimientos que los quisquillosos miembros del Real Consejo de las Órdenes Militares anotaron con frialdad burocrática en el expediente de su nieto, Antonio Maldonado de Mendoza, aspirante al hábito de la Orden de Calatrava, el día 7 de octubre de 1617, lo siguiente. Y perdón porque está en español antiguo, pero bueno. Es incapaz de este hábito por lo siguiente. Antón de Olaya, su abuelo materno, que habrá 30 años que murió, era un labrador natural de Bujalense, que no sabía leer ni escribir, y en su firma usaba de unos caracteres que no eran letras, y siempre estuvo en opinión de hombre llano y pechero. Entonces, por esa razón, incluso le decían, usted ni siquiera puede ser de orden de Calatrava, esto está distinguida pues para hidalgos, etcétera, y usted no viene de nadie. Horrible, o sea, estamos hablando otra vez de tiempos de hace 400, 500 años, y precisamente hay que entender que realmente el linaje del Marquesado de San Jorge fue un linaje que vino de una persona que hizo las Américas prácticamente, un soldado que llegó en las huestes de Gonzalo Jiménez de Quesada, logró sobrevivir desde el norte de la actual Colombia hasta llegar a la sabana y resulta que se volvió rico. Y de ahí en adelante la familia comenzó a hacer bastante, bastante dinero, por supuesto, porque muy inteligentemente, ¿qué era lo que se necesitaba? Leche y carne para abastecer a Santa Fe, en este caso, y pues todos los pueblos aledaños. Entonces fue realmente lo que ahora llamaríamos un emprendimiento bastante inteligente. Muchas gracias. Estoy contigo 100%. Estoy contigo. Yo le doy mucho más valor a don Antón de Olaya en el sentido de lo que tú dices. Él fue un soldado, no fue más. Cuando se batió varias veces en varias batallas, cuando pierde la movilidad de su mano por una flecha indígena envenenada, de hecho, además, pierde todas sus facultades, pero no pierde sus capacidades administrativas y sigue administrando esa gran hacienda que le quedó. Y lo que tú dices, yo estoy de acuerdo contigo, fue un tipo que lo que fue un tipo de la época y aprovechó perfectamente. De hecho, es bien curioso porque se supone que les daban casa y puesto a los más elegantes cerca de la plaza central, pero a Antón de Olaya le dieron casa frente a la de Jiménez de Quesada, es decir, en el costado sur de la carrera séptima de hoy, o de la calle Real, en lo que en ese momento se llamaba Nieves o Nieves Occidental, porque en Nieves Oriental, les mostré como la Plaza de las Hierbas, ahí vivía Jiménez de Quesada y su hermano Hernán, y justo enfrente de esa plaza, en diagonal, estuvieron dos de los dos capitanes más cercanos y no tuvieron casa en la plaza principal porque prefirieron dejarla para temas un poco más administrativos, digamos, de cosas de administración. Dos, tres poquitos quedaron ahí con las casas, pero fíjate tú y lo que dice Edwin es más completamente coherente. Su nieto ya multimillonario sí compra ese solar de la esquina sur, perdón, nor occidental de la Plaza de Bolívar y ahí se instala con una casa gigantesca y con pues heredero de semejante hacienda tan impresionante y se vuelven importantísimos para Bogotá y vienen tal cual lo planteas tú. No es un señor que tenga ni prosapia, ni se le ha encontrado ningún. No tiene limpiezas de sangre, no tiene absolutamente nada de esas cosas con las que la gente piensa que es que llegan al príncipe azul con el que todos se quieren casar, excepto la esposa del heredero a la corona británica. Y sí, estoy de acuerdo, es un señor que se hizo a pulso, digámoslo de esa manera. Estoy contigo 100% en eso.
No sé si hay alguna otra duda, otra pregunta, me quieran preguntar algo más, comentar algo más. Ha levantado la mano Guillermo Aristizábal. Adelante, Guillermo. Buenas tardes. Un gran saludo para todos. Desde Bogotá, Colombia, los. Gracias a felicitaciones a Andrés por la información de Bogotá. Yo no soy bogotano, pero soy caldense, pero aquí con la información que suministró, pues he aprendido ya bastante de Bogotá. Quiero aportar algo sobre la pregunta que hizo Verónica de las áreas de los municipios Funza, Mosquera, Madrid y Fontibón. Funza tiene 70 kilómetros cuadrados, Mosquera 107 kilómetros cuadrados, Madrid 604.3 kilómetros cuadrados y Fontibón 33 kilómetros cuadrados. Entre los cuatro municipios, Funza, Mosquera, Madrid y Fontibón, suma 800 kilómetros cuadrados. Esa es el área de esos cuatro municipios. Gracias. Magnífico, Guillermo, muchas gracias. No, clarísimo, buenísimo. Y a eso súmale, como te digo, Verónica, un poquito más, porque pues llega hasta los límites con Tabiotenjo. Ah, ya, llega un poco claro. Más allá, hasta Madrid y un poco más allá, pero buenísimo, fíjate, allá nos vamos dando una idea en kilómetros, lo que solamente es la pintura, ¿no? La pintura que era tu pregunta puntual. ¡Qué genial! Muchas gracias. A más parientes seremos, porque acuérdate que ese Villegas mío es completamente caldense y yo me uno con toda la prosapia caldense. Ah, no, qué bien, lo mínimo. Somos primos 80, hay que investigar entonces. Ay, perdón, yo me meto por un derecho a réplica en estos momentos porque muchísimas gracias, don Guillermo, que realmente usted está tratando de ver los municipios, pero es un poco inexacto. Recordemos que la dehesa de Bogotá, o sea, la gran hacienda junto con el novillero, etcétera, por una parte no llegaba a Fontibón, nunca llegó a Fontibón. No, llegaba a los límites de Fontibón, pero no incluía a Fontibón. Fontibón era otra cosa distinta. Adicionalmente, hay que tener en cuenta algo. Que en ese tiempo estaba la hacienda, en este caso pues la dehesa de Bogotá, pero tenemos que ver que estaban las tierras civiles, que eran las que tenía el pueblo de Funza o el pueblo de Serrezuela o váyase más para allá, el pueblo de Faca, lo que fuese. Y adicionalmente, ojo, acuérdense que ahí estaban las tierras del cacique más importante de la sabana de Bogotá, que después se llegó a denominar la hacienda del cacique, y la hacienda del cacique era única y exclusivamente para el beneficio del cacique y de los pueblos indígenas. Entonces, tampoco es que podemos pensar que todo lo que actualmente es el municipio, por ejemplo, en este caso de Funza, era parte de la dehesa de Bogotá, porque ahí tenemos que ver la parte civil, que era el pueblo de Funza, que evidentemente no, y las tierras del cacique, que eran gigantes. Vale, Edwin, no, a lo que nos referimos, si te parece, para que zanjemos ya, como la dirimir un poco, lo que preguntaba Verónica es, en la pintura original, dicen cuál es más o menos el área que está ahí. Yo no sabría decir, porque es que abarca no solo esos tres municipios, sino muchas más, vuelvo y digo, es que pega hasta los cerros que van ya hacia el límite con Tabiotenjo. Entonces yo ya ahí sí me declaro. Difícil saberlo. Válido. Difícil es muy saberlo. Válido, muy válido. Muchas, muchas gracias. Ambos, pero creo que ya, digamos que queda ya como zanjado. Es un área enorme, de todas maneras. Gracias. Sí. A continuación tiene la palabra Adriana y posteriormente Elizabeth. Adriana, adelante. Bueno, pues yo básicamente quiero felicitar a Andrés. Obviamente yo como bogotana me sentí totalmente identificada con su recorrido histórico por las calles, por los pueblos aledaños, y me pareció supremamente interesante pues toda su charla, porque obviamente hay cosas que uno siendo bogotano pues a veces pasa por alto. Entonces pues quería agradecerle a Andrés la charla, quería agradecerle
como ese brochazo histórico que nos dio el día de hoy, especialmente pues a los bogotanos, y felicitarte, pues eso era lo que quería decir. Mi Adri, muchas gracias. No te puedo decir menos que tanto para nuestro amigo Aristizábal, que es para Guillermo, como para todos los, como para Camilo, que todos los que tenemos sangre antioqueña, Edwin tiene también sangre paisa, pero yo tengo, es decir, yo me he sentado ahí a mirar y yo tengo como un 30 paisa, un 30 santanderiano boyacense y otro 30, 40 de unas fusiones rarísimas de una cantidad de tierras, de territorios acá en el país. Y así no había explorado, Nana, toda esa riqueza, lo que yo tenía de Bogotá, tal vez por ese error que cometemos mucho acá en Colombia, de lo que más escrito está es lo que más, pues nos parece como lo más fácil, ¿no? Yo soy paisa, por ese lado vi Villegas, soy Villegas Restrepo, entonces tengo los Villegas, los Restrepos, los Londoños, los Mejías, Jaramillos, pero todos los apellidos paisas, entonces pues listo, ya me solucioné el problema. Pero tenía en el interregno una cantidad de apellidos que no había explorado, juicioso como lo denominó Edwin, de esos pueblos ancestrales nuestros, muy antiguos, y nada, aquí nomás, y yo tenía toda esa cantidad de gente tan maravillosa que vinieron a hacer aquí patria, ¿no? Que literalmente lo vinieron a hacer fue eso, patria, y pues viendo, sabes tú, Nana, yo soy admirador, estudioso de Bogotá, realmente, de Bogotá del modernismo a lo contemporáneo, digámoslo así, es como mi terreno, es como, no sé, alcanza a abarcar algo del 15 y 16, pero me encanta el 17 y el 18, y entonces yo me meto mucho como por esa rama y me ha llevado a una Bogotá que he descubierto, que no te la imaginas, que es una maravilla, y que invito a los que cuando vengan aquí a Bogotá, pues ya saben que tenemos un tour gastronómico, callejero, y de pueblos maravillosos que podemos darnos. Es una belleza todo lo que hay por aquí alrededor. Muchas gracias, Nana. Tomamos nota de la invitación, Andrés. A continuación tiene la palabra Elizabeth y después Edwin. Tienes el micro cerrado, querida. Mil gracias, Andrés. Muy interesante tu charla. Y después de verte ahí en esa lista de descendientes y todos esos kilómetros cuadrados, ¿te tocó algún pedacito? Mira, Elizabeth, si fuera por eso, imagínate que yo vengo de Don Felipe de Villegas y Córdoba, es un español que llega muy tardío aquí a América y no viene ni con los primeros capitanes ni con los conquistadores, y de hecho viene de la Rosapia, pues de allá burgalesa y muy enraizada con las Cortes de Madrid, tanto que el hombre se escribía directamente con la reina y tal, y se saltó aquí inclusive muchas veces al gobernador y a los virreyes, se hablaba directo con la realeza, pero bueno, digamos que él sí, y uno se encuentra que Don Felipe manda un recusamiento al virrey, yo no sé qué, pero él escribía directo a la reina y las instrucciones llegaban de España expeditas y muy rápido, ¿no? Y él es el digamos, él es uno de los considerado uno de los grandes, digamos, creadores de lo que se conoce aquí como la colonización antioqueña. Entonces, digamos, es considerado como el papá de la colonización antioqueña porque él pide unos terrenos, concesión Villegas justamente, unos terrenos que hoy día son en el sur de lo que es el departamento de Antioquia y norte de Caldas. Hoy día eso recoge cerca de 80 municipios y 6 ciudades principales. ¿Ven ustedes esa locura lo que era esa sola concesión de tierra, la concesión Villegas? Tenía minas de sal, minas de oro, tenía negros esclavos, tenía indios, varias comunidades indígenas, digamos, él las coadministró. De hecho, hay un libro muy bonito en la tierra que se llama El Último Encomendero, en honor a Don Felipe de Villegas y Córdoba, porque realmente él no fue encomendero, es como si lo hubiera sido. Y todo el mundo
me preguntan mis hijos, mis hermanos, toda la familia, y de esas tierritas, ¿qué pasó? Entonces, cuando les cuento de los de la sabana occidente, ¿verdad? Y de esas tierritas, ¿qué pasó? No les he contado de las de sabana norte, es mucho más grande, ni les he hablado de las de Santander y de las de Boyacá. Mejor dicho, estarían hablando ustedes con don terrateniente. No, era una broma, pero era para agradecerte mucho. Yo lo sé, te agradezco mucho y lo sé, pero además esas tierras ya no serían hoy mías. Todos los que tengan el Villegas hoy, que se frente nuestro amigo Guillermo lo debe tener, Estelita Duque que lo tiene, Camilo que estamos emparentados para una cantidad de parientes, todos, entonces todos seríamos los dueños de todas las tierras, o igual no las tendríamos. Igual hoy no seríamos capaces de administrar esas monstruosidades. Muchas gracias, Elizabeth. Edwin, tu turno. Muchísimas gracias y nuevamente no quiero aburrirlos y ya, en mi última intervención como tal. Y listo. No, vale la pena, tú, Andrés, estabas mencionando pues a don Antón de Olaya y todo lo que había hecho, el soldado que llegó, etcétera, pero es que a mí también me gusta hablar de la importancia que tuvieron las mujeres, y las mujeres en este caso de tu familia. Y lo digo porque yo soy descendiente directo de la encomendera de Oiva, que es en Santander, que después hablaremos de ella alguna vez porque es muy interesante. Y realmente, si uno se da cuenta, cuando murió don Antón de Olaya, o sea, cuando murió este soldado, que dejó viuda a doña María, ay Dios mío, de Orrego, y a su hija Jerónima, porque su hijo Bartolomé había muerto y pues obviamente quien tenía que heredar era la viuda y la hija, es que no había más. Y su hija que estaba recién casada pues con el visitador general del nuevo reino, Juan Bautista Monzón, que también se murió. Y no viuda, exactamente. Sí, y no alcanzó a hacer nada tampoco porque se murió o lo mataron, no sé, pero se murió. Algo muy, muy importante, que entre doña María y doña Jerónima, tu ascendiente directa, ellas, mientras ella ya tuvo sus segundas nupcias ya con los Maldonado, etcétera, ella comenzó a comprar tierras. Y se habla que más o menos, si en ese entonces la dehesa de Bogotá tenía más o menos 10.000 hectáreas, ella acrecentó en 2.500 hectáreas más por compras de tierras. O sea, las mujeres también se movieron y acrecentaron la fortuna familiar. Entonces, hay que tener también en cuenta esto. No solamente los hombres, las mujeres en épocas, bueno, virreinales o coloniales o como ustedes les quieran decir, realmente cuando podían, lo hacían y eran mucho más inteligentes que nosotros. Era simplemente ese comentario, gracias. Mira, Edwin, estoy contigo 100%. Yo llevo 31 años con Marcela y 29 de casado y yo sirvo es para estar acá con ustedes todo intelectual hablando de cosas para elevadas. Ella es la que gira, paga, sacó adelante a tres chinos, me alcahuetea todo esto, le fascina que yo investigue. Yo que voy con mi hija tres. Son ustedes, mujeres, las que nos hacen posible todo esto. Eso sí, póngale la firma. Estoy con Edwin 100%. 100%. Bueno, más preguntas para Andrés y sobre el tema que nos ha tratado hoy, las tierras anegadizas del entorno de Bogotá. Si no hay más dudas o preguntas, quiero darle un saludo muy especial a un gran amigo mío que está acá presente en este momento, que es don Santiago de Urbina, está en los Estados Unidos, quien le agradezco enormemente su compañía. Él ha sido un hermano mío, una persona que me ha acompañado en toda esta aventura. Otro gran, gran, gran pensador, historiador, a quien espero tener la fortuna de poder empezar a jalar a todos estos temas y para que nos acompañe. Ustedes no se imaginan la joya de biblioteca que tiene, la que tiene su padre en este momento, porque su padre vive y que él seguramente tendrá y administrará, y de la que seguramente, y Santiago lo sabe, vamos a tratar de sacar mucho provecho. Tiene varios incunables, llegaron a Santa Fe. Imagínense ustedes ya de la calidad de libros de los que estamos
hablando, no se imaginan la calidad de charlas que tenemos con Santiago, y obviamente nos encontramos todos los parientes que tenemos en común, entonces ahora sí ya nos tratamos más de hermano, porque claramente es un gran hermano para mí. Le mando un abrazo fuerte a don Santiago, y a todos les agradezco mucho, y no les quiero quitar más tiempo para América, está empezando la tarde, pero en Europa ya estamos a medianoche, y creo que también es justo darles un merecido descanso. Muchas gracias, Andrés. Pues, fantástica charla. Yo poco más que decir, así que ha sido un placer, y cedo la palabra a Mariano por si quiere cerrar la charla. Nada, simplemente darte las gracias, Andrés, y por esta charla estupenda, este rato tan agradable, que además hacía, bueno, unas cuantas semanas que no teníamos charla en la CIGE. Ha sido un rato muy agradable. Y simplemente, pues, bueno, comentar, comunicar bueno, los que no, antes de la charla lo hemos dicho, pero, en fin, los que han llegado un poquito después, que la semana que viene, el miércoles que viene, tenemos el club de lectura, la segunda reunión del club de lectura. Hay que inscribirse, está puesto ahí en la web, los enlaces, tanto del documento que hay que leer, que es un pequeño paper, que, bueno, cuarto de hora se lee rápidamente, y ahí está también el enlace para inscribirse. La primera reunión, pues, fue muy agradable, fue, bueno, pues muy interesante, yo creo que dejó un sabor de boca bueno, y seguro esta segunda va a ir por el mismo camino. Y luego, bueno, simplemente comentar un poco, bueno, pues, las charlas de septiembre, del mes que viene, porque ya con esta terminamos agosto, pero en septiembre tendremos el día 20 a Jenny Milgram, cómo trazar su linaje judío a través de los archivos de la Iglesia y de la Inquisición. Y el 27 tendremos a Omar Soto Rodríguez, Españoles en Nueva Francia, aquellos desconocidos colonos, siglo XVII y siglo XVIII. Así que, bueno, sin mucho más, los invito a apuntarse al club de lectura y a las charlas de septiembre. No sin antes, permíteme, Mariano, ya que estamos avanzando un poquito a septiembre, informar que a comienzos del mes, seguramente el primer fin de semana, que creo que son 2-3 de septiembre, se abrirá el plazo de inscripción para un seminario que nos va a aportar nuestro querido Edwin Bendix sobre genealogía genética, donde hablaremos de ADN y un montón de cosas a lo largo de 4 jornadas, muy, muy interesantes, que ya está colgada la información en la web y que, como digo, pues abrirá el plazo para inscribirse a partir del 2-3 de septiembre y que tendrá lugar, si no me falla la memoria, durante el mes de octubre. No sé si el último fin de semana de septiembre arranca y se alarga todo octubre. Maravilloso. Quiero decirles solo una última cosa, y qué pena. Estuve hoy muy pulido, muy educado y muy decente, porque esa señora que se veía muy calladita en unos cuadros, en un cuarto muy, como muy seria, ella es mi mamá. Entonces, so pena de que me regañen. Yo soy el menor de la casa. Ahí ya se está riendo, porque dice, sí, este estuvo portándose más o menos bien ese jovencito. Cuando me vea ya con ella, oiré sus opiniones. Muchas gracias. Ahí dice como Felipe, pero está haciendo, es mi mamá y está haciendo. No, muchas gracias, María. Te mando un beso gigante. Muchas gracias por acompañarnos. Y a todos, muchas gracias y un abrazo gigante. Los espero en el club de lectura. Claro que sí. Chao, gracias. Buenas noches a todos. Los enlaces, tanto al club de lectura como al taller de Edwin. Así que, bueno, pues muchas gracias y nos vemos. Oh, que tengan feliz semana. Igualmente. Gracias. Edgar, Felipe, no sé si queréis preguntar algo. Es que la duda, nada que ver, es Juanjo y el otro señor eran igualitos. ¿Tienen algún parentesco? ¿Juanjo y quién? Edwin.
Y Edwin, que yo sepa, ¿no? La misma barba, el mismo, las mismas gafas, el mismo pelo, igualiticos. Pues que yo sepa, ¿no? Es un tema interesante genético, puede haber algo escondido. Sí, uno nunca sabe. Mariano, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.